¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí en Deporte UNAM, invitándolos a ustedes a que se unan nuevamente a esta clase. ¿Sí? Pues hoy vamos a tener baile, salsa, merengue, cumbia y también trabajo de step. ¿Sale? Y bueno, como les comentaba la vez pasada, tenemos a nuestra invitada especial. Una vez más, tengo el agrado de presentar a mi amiga Olivia Moreno, que nos va a dar, porque usted lo pidieron, nos va a dar otra vez segmentos de árabe. Mucha gente nos pidió que faltaba un poquito más de trabajo de árabe. Entonces, nos permitimos invitarla nuevamente. Gracias, Oli. Y vamos a trabajar poco a poco. ¿Te parece bien? Gracias, Roberto. Claro que sí. Vamos a iniciar con un calentamiento, por favor. ¿Sí? ¿Listo? Vas a poner la música y empezamos. Es algo sencillísimo, sencillísimo. Recuerda, esta es mi derecha, tu derecha es esta. ¿Listo? Va. Marcho, marcho. Sí, buenos días a todos. Hola, listo. Y mira lo que voy a hacer. Uno, dos y desplazo. Otra vez. Regreso y dice. Desplazo. Otra vez. Desplazo. Otra vez. Sigue. Otra vez. ¿Sí me ves? Muy bien, otra vez. Y dice. Allá. Otra vez. Perfecto. Estamos calentando. Sencillo. Otra vez. Una vez más. Sigue. Perfecto. Súper sencillo, ¿eh? Ok. Vamos a ponerle gracia. Vale, dice. Listo. Y dice. Bien. Una vez más. Sigue. Última vez. Me quedo y dice. Hombro, hombro, hombro. Y le pongo brazo y dice. Sigue. Una vez más. Hombro, mira. Sigue. Brazo. Y sigue. Perfecto, recuerda, si no te sale, sonríe, no pasa nada. Una vez más. Y dice. Ahí. Y me quedo ahí. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y dice. Estamos calentando. Otra vez. Y ahí me quedo. Brazo. Otra vez. Una vez más. Última vez. Y dice. Otra vez. Avanza. Regresa. Acá. Y dice. Otra vez. Sigue. Muy bien, los hombros. Principio, dice. Dale. Ahí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez dice. Perfecto. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a hacer un estiramiento. Vamos a hacer un estiramiento suavecito, ¿vale? Suavecito. Muy bien. Ok. ¿Sí? Brazo. Regresa. Excelente. Muy bien. Gracias.
pasa nada, está bien. Pierna derecha, frente, jala, suavecito, muy bien, gracias. Cambio de pierna, sigue, excelente, muy bien, regreso, sube, baja, suavecito, sube, baja, despacio. Estamos movilizando todos los segmentos musculares para preparar un trabajo más fuerte, ¿sale? Muy bien, última vez, me quedo ahí, abro pierna derecha lateral, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, despacio, contrario, muy bien, muy bien, muy bien, regreso y abajo, y voy a estirar y flexiono rodilla, estiro rodillas, suavecito, suavecito, estiro rodillas, vuelvo a flexionar, muy bien, una vez más arriba, excelente, excelente, regresa, última vez, estiro, ok, subo, brazos arriba, abajo, mi mano derecha va arriba y va a jalar, suavecito, suavecito, cambio, contrario, jala, jala, regreso, mi espalda que estire, más, 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 cuatro más, ahora el pectoral, muy bien, excelente, estiro, pectoral, muy bien, muy bien, muy bien, ya quedó, muy bien, ok, bien, vamos a trabajar un poquito de banco, les decía la vez pasada que va a haber diferentes modalidades ingresadas, sale, es sí, déjala si quieres, déjala, no hay problema, listo, si no tienes un banco, puedes usar un tapete o algo para que lo trabajes como el banco, si no tienes banco en tu casa, no pasa nada, si tienes un escalón, puedes trabajarlo con ese, eso para subir la frecuencia cardíaca, trabajo cardiovascular, trabajo de corazón, sí, trabajo aeróbico, listo, sí, resistencia cardiovascular, lo voy a hacer de espaldas para que lo hagas conmigo, listo, le subes un poquito la música, poquito, poquito, derecha, sí, sí, gracias, mira, voy a hacer el círculo, con la pierna derecha, mírame, perfecto, sube, excelente, espalda derecha, apretando pompa, no muelleo, le pongo brazo, mira, está muy fácil, una vez más, listo, segundo paso, mambo, 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 cambio de pierna, mambo, 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 tercer paso, ve, está muy fácil, ve, sigue, cuarto paso, toque, mira, ya te fijaste, solo son esos pasos, son cuatro pasos, listo, voy a empezar, círculo, perfecto, una vez más, segundo paso, mambo, mira, mambo, 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 tercer paso, ve, 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 última vez, ve, ya lo tienes, cuarto paso, toque abajo, mira,
Sí, son cuatro nada más. ¿Ya lo tienes? Voy a hacer toda la rutina. Te la voy a ir diciendo con las manos. Listo. Empezamos con el círculo. Escucha. Listo. Un círculo. Mambo, uno. Paso B, dos. Repito, círculo. Mambo. Dos pasos B. Repito, círculo. Mambo. B. Círculo. Está muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Última vez. Vámonos, inicie. Perfecto. Una vez más, una vez más. Mambo. B. Listo, vamos a darle. Y dice. Perfecto. Vámonos. Sigue. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Voy a cambiar el mambo. Mira. Mambo. Sigue. Mira. Mambo. Ve. Mira, ya me fijaste. Perfecto. Círculo. Mambo. Ve. Vámonos, así dice. Mambo. Se convirtió en giro. Vámonos. Mambo. Listo, una vez más. Y dice. Sigue, excelente. No utilice ese brazo ahorita, no me interesa ese brazo, mira. Ya quedó. Y dice, vámonos. Giro. Paso B, ya te fijaste. Una vez más. Dale. B. Me quedo abajo, mira, me quedo. ¿Ya te fijaste? Muy bien. Ahora voy a cambiar los dos pasos, ve. Me traslado del lado contrario del banco. ¿Ya te fijaste? Lo voy a hacer. Listo. Listo. Vámonos. Y dice. Giro. Me traslado al banco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Círculo. Giro. Me traslado. Círculo. Perfecto. Perfecto. Sigue. Sigue, sigue. Una vez más. Cuatro más, cuatro más. Uno. Dos. Tres. Círculo. Vámonos. Giro. Me traslado. Mira. Círculo. Mambo. Me traslado. Abajo. Mira. Perfecto, muy bien. Sigue. Cuatro más. Y dice. Cuatro. Tres. Dos. Principio. Vámonos, mira. Giro. Traslada. Abajo. Cuatro. Excelente. Círculo. Giro. Traslada. Abajo. Cuatro. Perfecto. Allá. Vámonos. Giro. Traslada. Traslada. Abajo. Four. Four exercise. Ready? Okay. One more time. Now. Turn. Step. Step. Touch. Four, three, two, one more time. Now, turn. Okay, toque. Uno, dos más. Ahora, sí. Hey, pásate, pásate. Toque, four, three, two. Okay, one more time. Now. Right. Okay. Touch.
four, three. Círculo. Giro. Pásate. Touch. Four, three. One more time. Turn. Toque. Excelente. Última vez, acabó todo. Última vez. Y dice. Giro. Excelente. Ok. Se acabó. Listo. Última vez. Marcho. Excelente. ¿Todo bien? Me da mucho gusto. Bien. Vamos a hacer ahora una sección. ¿De qué creen? De salsa. ¿Sabe? One more time. ¿Lista? La del salsatón, salsatón. Ok. Pasos sencillos, solo son cuatro pasos. Súper sencillos, súper sencillos. ¿Listo? Ok. Lo voy explicando poco a poco. Ok. Muy bien. Primer paso, base. Base, ya lo tienes. Base, sencillito. Segundo paso. 1, 2, 3, toco. 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 2, 3, toco. Me quedo ahí. ¿Eso se llama? Mambo. Sigue. Sigue. Última vez. Última vez, voy a hacer un cambio. Mira el cuarto paso. Ya te fijaste, es diferente. Ya te fijaste. Primero. Primero. Primero, ya lo viste, es una base. Segundo. Y dice 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, última vez. Ahí. Sigue. Sigue. Ya te fijaste, es doble. 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 Última vez, mira. Sigue, ya te fijaste. Todo lo voy a unir. Te voy indicando cómo va. Ok, súper sencillo. Súper sencillo. Listo. Todo es de uno. Primer elemento. Segundo elemento. 1, 2, 3, toco. Tercer elemento y el cuarto. 1, 2, 3, de izquierda. 1. Y dice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? ¿Y qué sigue al final? ¿Sí te acordaste cuál sigue? Perfecto. Va primero. Segundo. Perdón, me equivoqué yo. Y dice. Avanzo. 1, 2, 3, 4. Ahí. 1, 2, mambo. Base. Avanzo. Doble. Y mambo. Me quedo ahí. ¿Alguna duda? Solo son 4, 4, 4, 4. Listo, y empezamos. Mira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Mambo. 2, 3, contrario. Y dice. Y dice. Repetimos. Y dice. Y dice. Izquierdo. Y dice. Ahí. Mambo. Abro, cierro. Ya te fijaste, está muy fácil. Cualquier duda, por favor, házmelo saber. Si no, para hacerlo o más rápido o más lento. Házmelo saber, ¿ok? Listo. Lo voy a hacer lento una vez más. Voy a repetirlo. Y dice. Y dice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y dice. Principio. Y dice. Y dice. Mambo, una vez más, dice.
avanzo, toco, atrás, toco y otra vez, y dice, y dice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Abro, cierro, no hay dudas, no hay dudas, vamos a iniciar, listo, 4, 3, 2, vámonos, avanzo, y dice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, y 2, y voy a irlo cambiando, y dice, avanza, 1, 2, 3, 4, y dice, última vez, avanzo, 1, 2, 3, 4, y dice, aquí, ah, avanzo, ahí, dice, abro, cierro, ya lo tienes, voy a ir cambiando, lo voy a ir cambiando para que no se quede ahí nada más, listo, listo, ojo, listo, 4, 3, 2, inicia y dice, avanza, y mira, 1, 2, 1, 2 y 3 y 4, 1, avanzo, toca, y dice, 1, 2, 1, 2, 3 y 4, ¿sí o no? Lo voy a hacer un cambio otra vez, ya voy a rotar el tercero, lo voy a rotar, Miguel, y dice, mira, avanza, y dice, mambo, 1, 2 y 3 y 4, sale, 1, 2, 3, 4, mira, y dice, 1, 2 y 3 y 4, dale, avanza, hey, 1, 2 y 3 y 4, avanza, 1, 2, 3, 4, gira, y dice, dale, avanza, toca, gira, y dice, 1, 2, 3 y 4, avanza, y dice, sí, llegó la fe, avanza, para que goce un poquito, hey, atentamente, y dice, tu productor es favorito, 2, 3, 4, voy a avanzar, izquierda, ahí, el último, mira, hey, mira, acá, giro, principio, avanza, sí, ya te salió, ya te salió, seguro, mándame mensaje a ver qué te falla, sí, voy a hacerlo nuevamente, a ver qué tal, ¿sí? Está súper sencillo. ¿Listo? Dale. Sensual. ¿Sí? Ok. 5, 4, 3 y 2 y 1. Y dice, avanzo. Dice, una vez, y dice, míralo, y dice, ea, 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 4, una vez más, te lo regalo, y dice, y dice, ok, ahora cierro, todo bien, muy bien, próxima clase más, ok, ya quedó, muy bien, ahora vamos a ver mi amiga, a mi gran amiga Olivia Moreno, que les va a dar una recapitulación de lo que es árabe, ¿sí? Danza árabe, ¿sale? Ahorita regresamos, muy bien.
Adelante, Oli, adelante. Ahí, ok. Más que ya sabes, está arreglando, ya sabes, pintando los labios, ponerse guapa. Adelante. Olivia Moreno. Hola, buenos días a todos. Espero que ya estén muy activados con la clase que acabamos de tener. Muy buena. Yo le estaba haciendo ya atrás. Vamos a iniciar. Bueno, quisiera darles como un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Voy a tomar mi pizarrón. Ok, perdón. Para mostrarles, no sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Sí, si se dan cuenta, nosotros ya abordamos estos pasos. Sí, los pasos, me gustaría comentarles cómo se van, cómo se clasifican. Se clasifican en 5 familias. Tenemos los acentos, círculos, 8 ondulaciones, los shimis, los desplazamientos y los giros. Nosotros ya vimos de acentos, golpe de cadera, no sé si se acuerdan, el lift y drop de cadera, el 1.5, ¿sí? Y de círculos, 8 ondulaciones vimos luna, malla, camello, para que ahí lo vayan anotando. Y de shimis vimos shimi de rodillas. Y de desplazamientos vimos el paso básico. De giros aún no hemos visto nada. Hoy vamos a abordar un giro de 3, que es el más sencillo. Y bueno, voy a colocar mi pizarro nuevamente. Ok, yo lo voy a tomar, porque mi amiga le va a poner el micrófono, me dice que no se escucha mucho. Ah, perfecto. Sí, entonces a mi amiga la van a, mientras el staff la prepara. Entonces les decía, durante este segmento de clases, que nosotros en la universidad lo llamamos acondicionamiento rítmico aeróbico, la cual tiene diferentes modalidades, no nada más es baile, sino es banco, es combate, es funcional, es baile de social, baile de competencia, baile de ¿cómo se llama? Baile formativo como el contemporáneo, ballet. Entonces vamos a tener aquí. Es importante que vayas siguiéndonos porque vamos a tener una secuencia de modalidades. No sé, no va a ser la misma, va a ser muy diferente. Vamos a tener clases de entrenamiento funcional, en el cual vamos a hacerlo con banco, sin banco y con diferentes materiales auxiliares, ¿vale? Ya regresó mi amiga, entonces les comento esto para que sepan y estén enterados que tenemos. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Creo que ya se escucha mejor. Muchas gracias al equipo que aquí siempre nos apoya. Detrás de esto me gustaría mencionar que hay un gran equipo trabajando. Siempre les agradecemos todas las atenciones y sus habilidades técnicas también son muy valiosas para nosotros. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar, si me apoyan con la música, por favor. Vamos a iniciar con un movimiento que pertenece a la familia de los acentos. Ahora sí ya sabrán más o menos de lo que les estoy hablando con esto de las familias. Y se llama caja. Muy bien, entonces la caja, voy a ir explicándola en lo que está la música. Siempre desde la postura, básica, ¿sale? Separo mis piernas a lo ancho de la cadera, semiflexiono mis rodillas, contraigo mi pelvis, contraigo abdomen, hombros atrás, abajo, viendo hacia enfrente y sonriendo. Siempre desde el inicio nos va a ayudar mucho empezar a sonreír, ya que nuestro cuerpo se va a acostumbrar y va a empezar a asociar, ¿no? Estoy bailando, tengo que sonreír, y ya cuando ustedes quieran bailar en público, no les va a costar nada sonreír, porque a veces eso es lo más difícil. Vamos a iniciar llevando nuestra cadera. Coloco mis manos en una posición básica a la altura de las crestas ilíacas, aquí conocidas como huesitos de la cadera. ¿Sí? Las coloco. Llevo mis codos atrás de... ¿Sí? Están dirigiéndose hacia atrás, no hacia abajo, y separados de mi cuerpo. Y ahí voy a llevar mi cadera hacia abajo. Me imagino que algo, un hilo imaginario, está jalando mi cadera hacia abajo. Después contraigo, sí, aquí contraigo mi pelvis, contraigo mi abdomen. Después bajo mi cadera a la izquierda y después relajo. Voy a hacer aquí un ajuste para que se vea. Sí, voy a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Derecha, contraigo. Izquierda, relajo.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, ahorita es suavecito, no hay como prisa por hacer los movimientos muy rápidos. Más bien quiero que ustedes vean la técnica y la puedan hacer, llevar a cabo. Voy a marcarlo hacia la izquierda, ¿sí? Ahora sería izquierda, contraigo, derecha y relajo. Nada más lo voy a hacer demostrativo para pasar a nuestro siguiente paso. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esa es la caja. La practicamos hacia la derecha un poquito más, pero ya se las marqué a la izquierda también. Muy bien. Bueno, esa es la caja. Vamos a seguir con el siguiente movimiento, ¿sí? Se llama descaderado. Si me apoyan con la música, por favor. Gracias. Sí, el descaderado también pertenece a la familia de los acentos. ¿Sí? Entonces, como les decía, ya venimos practicando un poquito nuestra caja. Entonces, lo que voy a hacer es igual, llevar mi cadera hacia abajo, ¿sí? La derecha y la izquierda también, ¿sí? Voy a hacer derecha, izquierda. Las rodillas lo voy a hacer de lado, ¿sí? Contraigo mi pelvis y voy a hacer abajo, ¿sí? Si se fijan, la cadera tiene que, la llevamos hacia abajo, la dejamos caer. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. Es diferente a hacer esto, ¿sí? Esto es hacia arriba y esto es hacia abajo, ¿sí? Por eso se llama descaderado. Voy a mostrárselos un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo voy a hacer de espaldas para que lo vean. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, una última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se dan cuenta, bueno, más bien les quiero comentar que este movimiento es un poquito más complicado, sí, el descaderado, pero no es imposible. Sí, también lo podemos hacer avanzando hacia enfrente. Sí, me voy a flexiono mis rodillas, me voy a apoyar sobre los metatarsos y semiestiro mis rodillas. A esto le llamamos posición en relevé. Sí, me voy a hacer un poquito para atrás y vamos a avanzarlo. Vamos a hacer una caminata así chiquita. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y le voy a agregar mi descaderado, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfrente. ¿Sí? Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfrente. Atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfrente. Atrás. Y ya de ahí del descaderado podemos hacer más variaciones y más combinaciones. En este momento vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejarlo sencillo con la base técnica para que ustedes puedan asimilarlo y... espero que también lo puedan poner en práctica, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente movimiento. Este pertenece a la familia de los ochos, los círculos y las ondulaciones. Voy a hacer una media luna, se llama, ¿sí? Si me apoyas con la música, por favor. Es el número 3. Gracias. Es suavecito, el movimiento es lento, lo tenemos que hacer amplio, ¿sí? Lo que voy a hacer es primero mostrarles mis pies, espero que sí se vea. Y lo que voy a hacer es abro, cierro, y abro, cierro. Hacia la derecha lo hice, ahora voy hacia la izquierda. Abro, cierro,
abro, cierro, abro, cierro. Voy a abrir y voy a empujar mi pelvis hacia enfrente y voy a hacer un medio círculo, ¿sí? Por enfrente. Ahí está, una media luna, ya está. Bravo, ya le hicimos una media luna. Ahora voy a seguir con otras tres para hacer cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda. Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. Izquierda, uno, dos, tres, cuatro. Lo voy a marcar otras dos veces más. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda, uno, dos, tres, cuatro. Última, uno, dos, tres, cuatro, izquierda, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Y lo voy a marcar hacia atrás, para que lo puedan ver. Voy a hacer, abro, media luna y cierro, ¿sale? Cinco, uno, dos, tres, cuatro, izquierda, uno, dos, tres, cuatro, derecha, uno, dos, tres, cuatro, izquierda, uno, dos, tres, cuatro, derecha, uno, dos, tres, cuatro, izquierda, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, muy bien. Bueno, esa fue nuestra luna, la técnica básica, media luna, y bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente paso. Este se llama shimmy de cadera. Y ya entramos a la familia de los shimmies. Va a ser diferente al shimmy egipcio. En el shimmy egipcio lo que se involucra más son las rodillas. Por eso se llama shimmy egipcio o de rodillas. Y en el shimmy árabe o de cadera, la parte más involucrada pues es la cadera. Sí, entonces voy a flexionar mis rodillas mucho más. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es llevar mi cadera a la derecha e izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y entonces, poco a poco, ustedes van a ir acelerando el movimiento. La voy a marcar de espalda. Que se me va a caer. ¿Sí? Este es el shimmy de cadera. Lo que voy a hacer es... ¿me pueden repetir esa pista, por favor? Gracias. Para explicarles la variación que les traía, para hacerlo más interesante. Lo que voy a hacer es una combinación con un paso frente atrás. ¿Sí? Voy a hacer... frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás. Y voy a combinarlo con mi shimmy de cadera. Esto, hay un tip muy interesante. Ustedes, para hacer este trabajo de capas, ¿sí? O sea, dos movimientos en uno, tenemos que primero marcar la base y después imaginar cómo yo agregaría esa capa. Es como si hicieran un pastel. Ya tienen la base, su bizcocho, y ahora le vamos a poner un merengue ahí de chocolate para que sea más rico el movimiento en este caso. Sí, entonces me voy a imaginar cómo sería agregarle ese shimmy. Muy bien. Y lo podemos ir girando. Lo voy a hacer hacia la izquierda. Espero tantito la música. Si se dan cuenta, es como una crucecita. Y regreso enfrente. Me quedo ahí. Muy bien. Seguimos para no atrasarnos en el programa del día de hoy. Vamos a ver los giros de tres. Este giro de tres es el giro más básico que podemos encontrar. Y les voy a explicar la técnica. ¿Me apoyan con la pista número 5, por favor? Gracias.
Muy bien. ¿Y me pueden bajar un poquito el volumen? Muchas gracias. Para ir explicándole. ¿Sí? En la técnica de los giros existe algo que se llama el spot. El spot es un punto imaginario o puede ser real, donde nosotros vamos a fijar nuestra mirada con la finalidad de seguirlo con nuestra mirada y evitar marearnos. ¿Sí? Así es, esa es la técnica que usamos para hacer muchos giros sin marearnos y sin caernos del escenario. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, voy a colocarme de frente y voy a ver un punto imaginario. ¿Sí? Me imagino un punto rojo así, grandote. Entonces voy a empezar a girar, abro y cierro mis pies, veo el punto. Ya se dieron cuenta, llegó primero mi cabeza que mi cuerpo. Termino y el cuerpo alcanza la cabeza. Ese es el spot de manera muy brevemente explicado. Y lo que voy a hacer para hacer mi giro de tres es utilizar mi spot y hacer lo que les voy a indicar con los pies. Voy a abrir, ¿sí? Mi pierna derecha. Doy una media vuelta, quedo viendo hacia atrás, ¿sí? Sin olvidar mi spot. Abro y cierro. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Y disculpen, creo que había un errorcito ahí en la pista. Fue mi error. Había escogido una un poquito más rápido. Pero no importa, vamos a seguirlo con nuestra cuenta. Entonces voy a hacerle una variación ahí para que se haga un poquito más interesante el movimiento. Voy a abrir, media vuelta, abro y en vez de cerrar, subo mi cadera izquierda con un acento hacia arriba, ¿sí? Abro, medio giro, abro, acento. Tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a seguir dándole continuidad. Ya terminamos, ya casi. Nos falta ver un movimiento. Este se llama twist. ¿Sí? El twist se puede llevar a cabo como si fuera un shimmy. Entonces vamos a ver esa técnica. ¿Me apoyan con la...? Muy bien, muchas gracias. Lo que voy a hacer es... Este paso está interesante. No sé si han visto cómo se mueven las lavadoras en su casa. Si no, pónganse a verlas. Y es esta acción de girar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es llevar mi cadera derecha enfrente, ¿sí? Hacia la diagonal. Izquierda enfrente. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Hasta que lo podamos hacer un poquito más rápido. Ahora aquí algo muy importante es que las manos no se mueven, ¿sí? No pasa esto. Sí, hay que controlar, hay que disociar, o sea, separar torso de cadera. ¿Le pueden subir un poquito a la música? Ahora sí, ya para casi finalizar. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda. ¿Sí? Y le voy a ir dando una variación. Voy a cambiar de peso. Solo cambio de peso. Peso en la derecha, peso en la izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Lo voy a marcar de espaldas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aquí hago como un plié, flexiono mis rodillas cuando estoy en medio. Y también, por último, ese twist lo puedo transformar en un desplazamiento. Elevo, me voy a mi relevé, como ya lo vimos hace ratito.
y lo que voy a hacer es empujar mi cadera hacia enfrente, ¿sale? Voy a la derecha y a la izquierda. 1, 2, 3, 4, izquierda. 1, 2, 3, 4. Voy a cambiar la posición de mis brazos. ¿Me apoyan a repetir la pista, por favor? Ya para terminar. Gracias. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Última. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo voy a marcar hacia de espaldas para terminar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y por último ya lo podemos hacer en círculos individuales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y terminamos. Muy bien, chicos, chicas y comunidad. Gracias. Bien, gracias, Olin, muy amable, gracias por acompañarnos. Yo creo que necesitamos más clases porque a mí no me sale. El shimmy no me sale, de verdad. O muevo o muevo la cadera o muevo la papada, pero las dos no. Pero bueno, gracias, Olin. Muchas gracias. Te quiero invitar para la próxima clase. Muy bien. Para que sigamos con nuestros amigos trabajando. Claro que sí. La parte de árabe, que es muy bonito. Sí. Me tiene claro que salir. Como todo. ¿Sí? Claro que sí. Agradecerles a todos su compañía. Esperamos que de esto les sirva de algo, que lo hagan, que lo practiquen. Y recuerden, no pasa nada si no te sale. Sonríe. Te deseo muy buen día, feliz fin de semana y nos estamos viendo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.